es nuestro espacio de esparcimiento, es nuestro espacio de ocio, es un pulmón muy importante para nuestro barrio. Y sinceramente que esté cerrado el parque hace 3 semanas por un árbol que se cayó, nos parece muy extraño. Hemos pedido información pero no recibimos ninguna respuesta. Estamos con los compañeros feriantes y manteros. El Parque Patricios funciona para ellos también como un espacio de trabajo. Ellos están todos los fines de semana vendiendo para poder ajustar en muchas situaciones las jubilaciones o los salarios, que sabemos que son bajos. Y la verdad es que cierren el parque y no permitan tampoco que esa gente ingrese para poder trabajar y ganarse la vida, nos parece bastante fuerte. Además de, bueno, por supuesto, privar a los vecinos y las vecinas poder ingresar al parque. El gobierno de la ciudad manda a plantar distintas especies en los canteros que están vacíos, pero los árboles que ponen están secos. Los que plantan y se ve que han empezado a brotar, un grupo de vecinos de Palermo y yo nos dedicamos a regarlos todas las noches durante el verano, iría una vez por semana en invierno, a estos arbolitos para que puedan prosperar durante 3 años, que es un periodo en donde el árbol ya toma determinada altura y fortaleza y se autoabastece solo. La crítica al gobierno es que no controla las empresas que ponen los árboles, que están secos, porque después cobran por plantar el árbol, cobran por extraerlo y cobran por volver a poner uno nuevo. Lamentablemente se ha transformado en un negociado el tema de la poda. El tema de los 40 árboles que están acá en Parque de los Patricios es que aducen que tiene un hongo. Es muy difícil que 40 árboles de distintas especies se vean afectados por el mismo hongo. En definitiva, nos vamos quedando sin oxígeno. Los árboles cumplen una función muy importante, que es purificar el aire, mitigar el sonido, retener agua y muchas otras cosas. Bueno, y el tema de la fauna y la flora, que es tan importante.